¿Qué tal? Bienvenidos. Seguimos pendientes de la rave multitudinaria que se está celebrando en Fuente Álamo desde el pasado sábado. Esta mañana han comparecido la alcaldesa del pueblo y la delegación del gobierno, que han asegurado que es inviable desalojar a los asistentes, aunque dicen que muchos de ellos ya han abandonado la zona. Desalojar a tal cantidad de vehículos y de personas pues va a generar un conflicto aún mayor. Por lo tanto, lo que se decidió por parte de los profesionales, como son por parte de Guardia Civil y de Policía Local, que lo que había que intentar era evitar su expansión. Se está bloqueando el acceso desde el primer momento, intentar controlar el acceso desde el primer momento y bloquear a los vehículos. Actualmente ya han salido unos 500, 200 en el día, durante el día 1, creo recordar, y unos 300 durante el día de ayer. Por lo tanto, ya estamos en una cifra de 1.500, 1.600 vehículos actualmente en ese circuito. Cualquier persona, cualquier vehículo que decide abandonar ese lugar ya no puede volver a entrar. Los hay que quieren aguantar hasta el 6 o 7 de enero. Los primeros llevan desde el pasado sábado en terrenos del antiguo circuito municipal de Fuente Álamo, los que ni asistentes ni medios de comunicación han podido acceder ya en las últimas horas. Es una fiesta multitudinaria ilegal a unos 12 kilómetros del núcleo urbano. Hasta que el cuerpo aguante. Esta fiesta dura lo que tenga que durar, más o menos. Aquí la gente viene, acampa, hay gente que se queda una semana. Desde el 1 a la 1 de la mañana, llegamos aquí. Me quedaría más, en realidad. Ese es el objetivo de las más de 8.000 personas que se encuentran en esta rave de Fuente Álamo. Muy buen rollo, no he visto yo muchas follones ni historias, nada, y muy buena música y muy buena gente. Hay gente que duerme porque necesita dormir, también conducen y pues tendrán que dormir, si no. Y los organizadores pretenden alargarla hasta el Día de Reyes o más. Normalmente, si enganchas con los Reyes, claro, seguramente sea hasta el 7 o 8 de enero. Muchos vecinos de Fuente Álamo no sabían nada. Yo no me había enterado de nada, de que había esa gente ni nada. ¿Y qué le parece a usted? Pues nada, que mientras se diviertan y no se metan con nadie, pues muy bien que no molestan a nadie. Y está la policía muy controlado, los tienen muy controlados, y es lo que hace falta, que no haya jaleo y pelea y negocios como hay. ¿Y los que sí? Porque en aquella zona ni nada de hostelería, ni habituamiento alimenticio. Me supongo que siempre nos favorecerá algo. Ayer muy poquito, hoy se ha notado un poquito más de desayunos. Una fiesta ilegal que por el momento no parece que vaya a acabar. Hasta el mediodía del martes, los agentes habían detenido a un ciudadano brasileño por tráfico de drogas que llevaban 90 dosis de LSD encima. También habían notificado 34 denuncias, una de ellas por atentar contra la seguridad vial. Tras las primeras 72 horas de la rave de Fuente Álamo, aumentan los controles de alcohol y drogas alrededor de la zona donde está aún activa esta macrofiesta ilegal. Desde mediodía, Guardia Civil y Policía Local han controlado la entrada y salida de coches y no han dejado pasar a nadie más. Este control se ha intensificado durante esta tarde con controles exhaustivos. Y a los que salen, pruebas de alcohol y drogas. A mediodía ya había 34 sancionados, 12 denuncias por dar positivo en drogas, 3 por otras causas, 17 por tenencia ilícita de sustancias estupefacientes y una por atentar contra la seguridad vial. Cifras que han aumentado durante la tarde de este martes.